Carlos Andrés Pérez presta su cooperación médica al líder del movimiento electoral del pueblo en la isla de Aruba, Betico Croes, quien resultara gravemente herido en un accidente de tránsito. El carro en que él viajaba como único ocupante chocó violentamente contra un poste de luz en la carretera, faltando apenas 3 horas para que su estimada Aruba cambió en una nación autónoma. Gravemente herido, lo transportaron hacia el hospital con fracturas de pierna y cráneo, cuales hasta estos momentos lo mantienen fuera consciente. Según médicos, Betico Cruz se encuentra todavía en estado bastante crítico. También hemos entendido que el expresidente Carlos Andrés Pérez envió uno de los mejores cirujanos de Venezuela hacia la isla Aruba para que él asiste los médicos locales con el líder político Betico Cruz. Para El Observador les informa Alex Alberto. El presidente norteamericano, señor Ronald Reagan, y el secretario del Partido Comunista Soviético.